mañanas, buscar es a Dios y rogar es al Todopoderoso. Si fueres limpio y de recto corazón, ciertamente luego se levantará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado muy grande será. Devocionales de poder. Bueno, gloria a Dios. Damos la gloria al Señor Jesús. Saludo a todos los oyentes en este momento de La Voz de Dios. Soy Pastor Rosenberg Olivares Herrera y una vez más sean bienvenidos a Devocionales de Poder. Una vez más nos gozamos en el Señor y en el poder de su fuerza en este día, día precioso, día de bendición, día de victoria en el nombre de Jesús. Sí, comenzando una semana, comenzando un nuevo día, comenzando un nuevo amanecer para la gloria del Señor. Y una semana que será de grande, pero de grande bendición. Dios hará cosas grandes con nosotros en este día y en esta semana que comienza. Así que alabamos el nombre de Jesús, exaltamos el precioso nombre de Jesús y le damos a Él toda la gloria. Toda la honra es para el Señor, que nos da grandes y abundantes bendiciones. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Y a ti te digo, levántate. Levántate en este devocional, vamos a glorificar al Señor. No sigas allí bajo las cobijas, vamos a tirar esas cobijas a un lado y vamos a exaltar el nombre del Señor. Vamos a ponernos de acuerdo con Dios, vamos a conectarnos con Dios, mi amado hermano, y a recibir ese alimento espiritual, a recibir esa bendición que Dios tiene para nosotros hoy. Sí, mi hermano, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a echar fuera toda pereza, vamos a echar fuera todo sueño ya, y en el nombre de Jesús vamos a ponernos reverentes delante del Señor. Vamos a exaltar a Dios, vamos a glorificar el nombre de Cristo Jesús, y vamos a recibir ese alimento espiritual. Los milagros de Dios para hoy en el nombre de Jesús serán grandes. Dios es un Dios hacedor de milagros. Dios es un Dios hacedor de prodigios y maravillas. Y todos los que buscan al Señor reciben y recibimos y seguiremos recibiendo los milagros de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Quiero saludar a mis hermanos que están, bueno, todo el liderazgo, todos los hermanos. Bueno, gloria a Dios de nuestra amada iglesia. Amamos su presencia. Sede Troncal, sede Cámbulos, sede Terrón Colorado, sede Jamondí. Gloria al Señor Jesús. De Buenaventura, gloria al Señor Jesús. También saludo a todos mis hermanos, todos los amigos, todos los que hacemos el devocional de poder de diferentes lugares, de diferentes congregaciones, de diferentes. Gloria al Señor, porque Dios está contigo. Quiero saludarte, quiero bendecirte, quiero decirte, vamos para adelante con Cristo Jesús. Saludando a todos mis hermanos aquí en Cali, toda la audiencia, todos los oyentes también de todo el departamento del Valle, de todo el departamento del Cauca, de todo el departamento del Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo, Nariño, bendiciones grandes, del Chocó, gloria a Dios, donde hemos recibido reportes de sintonía, gloria al Señor Jesús. Bendiciones también para todos mis hermanos en todo el resto de Colombia, en Cundinamarca, en Boyacá, en los Santanderes, gloria a Dios, bendito y alabado es el nombre de Jesús. Exaltamos al Señor en este nuevo día, gloria a Dios. También saludo a mis hermanos en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Aruba, en Venezuela, gloria al Señor, en Argentina, en Chile, en todo Sudamérica, en toda Europa, gloria a Dios, en Australia, en Nueva Zelanda, bendiciones para todos. Bueno, nos levantamos con alegría.
Nos levantamos hoy con gozo. Usted no se vaya a dejar embargar por la tristeza, por el miedo, por el temor. No, mi amado hermano. En el nombre de Jesús eso se va de tu vida. En el nombre de Jesús hoy se va toda enfermedad. En el nombre de Jesús hoy se va toda dolencia. En el nombre de Jesús hoy se va toda tristeza. Hoy en el nombre poderoso de Jesús se va toda desgracia. Y en el nombre de Jesús recibimos hoy las bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús recibimos hoy las bendiciones del Dios grande y poderoso. Dice la palabra del Señor: Jehová será mi refugio, será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aleluya. Levantemos nuestras manos al cielo y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias al Señor. Todo el pueblo de Dios. Usted que se levanta a hacer este devocional. Usted que ya está conectado con las redes. Usted ya está conectado con Facebook, con YouTube. A lo cual también te saludo y te bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, vamos para adelante con Cristo. Usted tiene bendiciones grandes. Usted tiene bendiciones poderosas en este día. Mi amado hermano, basta con buscar al Dios de la gloria y las bendiciones comienzan a derramarse sobre nosotros. Comienza a descender una lluvia de bendición en este día sobre tu vida. Así que saludo a mis hermanos también que están a través del YouTube, los que están a través del Facebook llegando. Bueno, gloria a Dios. Esta semana que comienza, bueno, gloria a Dios, primer día de la semana, así que vamos a recibir bendiciones grandes. ¿Qué va a hacer Dios contigo esta semana? Mire, hermano, cosas poderosas, cosas grandes hará Dios. Pero quiero que levantemos nuestras manos al cielo y le demos gracias a Él. Le demos gracias a Jesús por la vida, por la paz, por la salud. Que le des gracias a Dios porque te ha dado un nuevo día. Qué lindo que tú levantes tus manos y le digas y comiences este día y esta semana dando gracias a Dios y diciéndole: Padre, gracias. Bendito Dios, te alabamos, Señor. Te exaltamos, poderoso Dios. Te damos a ti la gloria, Jesús. Y todos los que hacemos este devocional, Dios mío, te decimos gracias. Gracias, bendito Rey. Gracias, bendito Dios del cielo. Gracias por la paz. Gracias por la vida. Gracias por la salud divina que nos das, oh Dios de gloria. Gracias, bendito Dios, porque tú bendices cada día. Nos bendices, Señor, con bendiciones de lo alto. Nos das, Señor, oh Dios mío, la provisión cada día. Nos das, bendito Dios, de tu amor, de tu infinita misericordia, nos compartes, oh Dios. Oh Dios mío, te alabamos. Oh Dios mío, te exaltamos, poderoso Rey. Te damos a ti gloria y honra, Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra, poderoso Dios del cielo, poderoso Dios amado. En el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús, desciende sobre nosotros tu gloria divina, Padre. Aleluya, Santo, poderoso Dios. Hoy declaro la bendición sobre todos mis hermanos, Señor. Y por eso te damos gracias, Jesús. Te damos gracias por lo que haces. Te damos gracias por lo que harás, oh Dios. Te damos gracias, bendito Dios, porque hoy nos has dado un nuevo día y con este día grandes bendiciones. Te damos gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu fluye con nosotros. Tú vas con nosotros como poderoso gigante, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey amado. Gracias, bendito Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta por el aire que respiramos hoy, te decimos gracias. Muchas gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, mi amado hermano, vamos hoy a recibir bendiciones grandes. La ordenanza que Dios tiene para nosotros en este día. Sí, la ordenanza de Dios para hoy en Devocionales de Poder.
Dice primera carta de Pedro, capítulo número 3, gloria a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo número 3, versículo número 8. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 8. Sí. Recuerde, la ordenanza de Dios para hoy. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Linda esta ordenanza. Sí, mi amigo, sí, mi hermano. Vamos a ponerle mucho cuidado a esta ordenanza que Dios nos da hoy. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¡Aleluya! Bueno, mi amado hermano, un secreto para recibir bendiciones. Se lo voy a dar. Un secreto para recibir bendiciones. Mire, hermano, bueno, tómelo como un consejo para recibir bendiciones. Si usted quiere que la puerta de las bendiciones esté completamente abierta, escúchelo bien. Le voy a dar este consejo, o tómelo como un secreto, como quiera, hermano. Pero se lo voy a dar. Si usted quiere que la puerta de las bendiciones esté abierta siempre y estén fluyendo bendiciones sobre tu vida, hagámosle caso al Señor en esta ordenanza. Sí. En la primera carta de Pedro, capítulo número 3, versículo 8 y 9. Póngale cuidado lo que dice. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Esto, cuando usted lo cumple, cuando yo lo cumplo, cuando lo cumplimos todos, puerta inmensa se abre y queda abierta. Escúchelo bien, por donde fluyen las bendiciones. Mucha gente dice, uy, pero no, ¿qué pasó? No veo la bendición. Siento que Dios ya no me oye, siento que Dios no me respalda. No, hermano, no es así. Lo que pasa es que nosotros mismos nos hemos cerrado a la bendición. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido con esta ordenanza. Y esta es una ordenanza de las máximas que hay. Porque tiene que ver con lo que dice el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí vemos claramente lo que dice la Escritura. Sea de un mismo sentir. ¿Sí? Eso quiere decir que hoy no esté diciendo una cosa y mañana esté haciendo otra. No, sea de un mismo sentir. Lo que Dios le pone a usted en el corazón, lo que Dios le habla a través de la palabra, cúmplalo. Y sea de ese sentir. Segundo, amando fraternalmente. Amando fraternalmente. El amor fraternal es el amor de hermano. El amor que yo siento por mi hermano. El amor que yo siento por mi hermana. Pero no necesariamente estoy hablando de la carne. Estoy hablando del amor de la hermana de carne o el hermano de carne. Estoy hablando de todos mis hermanos en la fe. Tenemos que tener amor por los hermanos. Pero también por los perdidos. También por todas las personas. Tenemos que tener ese amor, ser misericordiosos y ser amigables. Séalo, sea misericordioso. Sí, mi amado hermano, no sea amigo de la enemistad, amigo del pleito, amigo de la contienda, no. Sea amigo de la misericordia, amigo de la fraternidad, amigo del amor fraternal. Ahora, no devolviendo mal por mal. No devuelvas mal por mal. Ya eso se acabó en nuestras vidas.
Eso se acabó. No devuelva mal por mal. Que te están haciendo esto, que están haciendo aquello. Y entonces ahorita verá que yo les voy a hacer el doble. No. No hagas eso. No hagas eso, porque eso es cerrar la puerta de la bendición. Mientras usted no devuelve mal por mal, la puerta de la bendición está abierta. ¿Qué te hicieron? No importa. ¿Qué te deshicieron? No importa. ¿Qué te volvieron a hacer? No importa. No, no pague mal por mal. No estamos autorizados a eso. Deje que Dios obre. Deje que Dios obre en favor tuyo. Deje eso, mi amado hermano, y se lo digo en el nombre de Jesús. Y se lo dice un hombre que ha tenido muchas personas que han querido hacerle daño. Pero no importa. Nunca, nunca pago ni pagaré mal por mal. Y no lo hagas tú tampoco, porque esto es la bendición de Dios, mi amado hermano. Jesús nunca pagó mal por mal. Jesús, todo mal que le hacía, Jesús lo contestaba o lo respondía con bendición. Y lo respondía con un milagro, lo respondía haciendo el bien. Sí. Más vale, Jesús, el Señor Jesucristo, a un mal que le hacía, Él lo respondía con un bien. Haciendo el bien, haciendo lo bueno. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Y otra cosa, hermano, no maldigas a nadie. A nadie, ni aún a los que te maldicen. No, aquí lo dice la palabra. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. No devuelvas maldición. No. ¿Sabes qué tenemos que devolver? Bendición. ¿Sabes qué tenemos que devolver? Bendición. Devuelva bendición. Por maldición, devuelva bendición. No, hermano, usted no es Dios, ni nosotros somos Dios. El Señor sí dice en la palabra: maldeciré al que te maldijere y bendeciré al que te bendijere. Pero eso lo dice Dios, y Dios, que tiene toda soberanía, Él sabe por qué lo dice y cómo lo hace y por qué lo hace. Pero usted no, ni yo tampoco. Nosotros tenemos que entender: si alguien te maldice, si alguien dice mal contra ti, tranquilo, usted tiene un Dios poderoso que pelea por usted. Usted tiene un Dios eterno, un Dios amoroso, un Dios poderoso que viene y pone a tus enemigos por estrado de tus pies. Punto. Usted sencillamente confía en Dios, espera en Dios. Pero nunca, nunca, nunca devuelva mal por mal ni maldición por maldición. Mire, esto tómelo usted como una, como un eslogan en su vida. Así de sencillo. Como que eso es un principio mejor. Es un principio. La palabra correcta es: eso va a ser un principio en usted de hoy en día. En usted, un principio de a partir de hoy es: no voy a pagar mal por mal, ni maldición por maldición. Punto. ¿Qué hicieron mal? Espero en el Señor. Oro a Dios. ¿Qué maldijeron? No importa. Dios está ahí. Voy a creer en el Señor. Pero entonces, y me hicieron mal, voy a hacer el bien. Maldijeron, pues voy a bendecir. Eso es lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. ¿Nosotros a quién le servimos? ¿Quién está con nosotros? Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso es Cristo Jesús, que está en su vida. Y Él va delante de usted, tumbando puertas de bronce y haciendo pedazos cerrojos de hierro. Él va delante de usted, destruyendo todo enemigo oculto que se levante. Ahora entienda algo. Las personas nada tienen que ver. Son demonios, son principados. Entonces, si usted se pone a insultar, a ofender o a pagarle mal a alguien por el mal que esa persona hizo, pues el que está en mal es usted. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender, mi amado hermano, que esa persona está cegada de demonios. Está cegada de principados, de potestades. Está plagada de demonios. Entonces, esa persona lo que tiene que hacer es orar uno por ella, bendecirla, porque la pobre persona está llena de demonios, de principados, de potestades. Pero lo que tenemos que hacer es orar para que Dios liberte, para que Dios bendiga a esa persona, para que Dios la llene de su presencia.
pastor, pero es que me da mucha rabia cuando me hacen esto. Pastor, pero es que usted no sabe la ira que me da, lo que yo siento en mi corazón cuando me hacen, o me dicen, o me ofenden, o me maldicen. No. No, 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 no. Tranquilo, tranquila. Jesús está en el asunto. Jesús está en tu vida. Dale lugar a Dios. Deja que fluya la gloria de Dios en esos momentos y verás la bendición de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo número 17, encontraremos y encontramos la promesa de Dios para hoy. Hechos capítulo número 2, versículo 17, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. Bueno, esta es una promesa muy linda que Dios nos da. Sí, mi amado hermano, sobre todos nosotros, en estos postreros tiempos, derramará el Señor, sí, sobre tu vida, sobre mi vida, el Espíritu Santo. Y se ha derramado. Y se seguirá derramando aún más en el nombre de Jesús. Y veremos prodigios y señales. Y grandes cosas están ocurriendo y van a ocurrir en tu vida. Vamos, mi amado hermano, más vale a recibir los milagros de Dios. A recibir las bendiciones de Dios. En vez de uno estarse amargando por cualquier cosa, mi amado hermano, no. Eche fuera todo eso de su vida. Dele lugar al Dios de la gloria en su corazón. Dele lugar al Dios del cielo en usted. Y que fluya el poder de Dios. Y que fluya la potencia sanadora. Y que fluya la potencia restauradora. Y que fluya el Dios del cielo sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sobre todos los que hacemos este devocional. Que fluya la gloria de Dios sobre mis hermanos que están allí en el Facebook. Que están allí en YouTube, mi hermano. En el nombre de Jesús, fluya la gloria del Señor. Usted que está, comparta este link. Usted que le está compartiendo este link a todos sus contactos en esta hora también, que fluya la gloria de Dios sobre todos los que se les ha compartido este link. Aleluya. Oh santo poderoso Dios de gloria, oh santo precioso Dios del cielo, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a decirle: bendito Dios y Padre de la gloria, Señor, hoy alabamos tu nombre, Jesús, hoy exaltamos tu nombre, bendito Dios del cielo, Señor. Y te pedimos, bendito Señor, que hoy descienda tu gloria sobre todos nosotros. Nos presentamos miles y miles y miles. Nos presentamos delante de ti, Jesús, en este devocional, Dios mío, para alabarte, para glorificar tu nombre, Jesús, para exaltar tu nombre, bendito Rey. Oh poderoso Dios de gloria, oh poderoso Dios del cielo, Señor. Toda la gloria es para ti, Jesús. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, por la paz que nos das, oh Dios del cielo. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, en el nombre de Jesús, por todo lo que haces, bendito Dios. Y ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplir esta ordenanza. Señor, dígale: Señor, haz de mí esa persona llena de ti, llena de tu Espíritu Santo, Señor. Oh Dios mío, moldéame, Señor. Lléname de tu presencia, porque no quiero pagar mal por mal, porque no quiero, Señor, maldecir, sino bendecir, oh Dios de gloria. Señor, hoy te pedimos que bendigas a todos los que maldición profieren. Señor, bendícelos. Señor, hoy te pido, Padre de la gloria, que bendigas a todos los que mal han hecho, Señor. Dígale: todos los que mal me han hecho. Dígaselo usted con sus propios labios. Todos los que mal me han hecho, Señor, bendícelos. Bendícelos, oh Dios de la gloria.
Señor, y dame fuerza, dame sabiduría para hacer y seguir siendo y seguir haciendo el bien solamente. Dígale, Señor, eso quiero, bendito Dios. Eso quiero, poderoso Dios de gloria, solamente hacer el bien. En el nombre de Jesús, dígaselo, yo quiero, Señor, eso, Padre. Y quiero que me llenes, quiero que me des sabiduría, quiero que me des entendimiento, quiero que me des poder, quiero que me llenes de tu gracia, de tu gloria. Señor, llénalos. Miles y miles y miles sean ministrados en esta hora. Sean tomados por ti en esta hora, bendito Dios. Glorifícate, Padre. Glorifícate, poderoso Dios. Glorifícate, poderoso Dios amado. Y ahora, Señor, destruye todo plan oculto, Padre. Destruye todo plan maligno contra nosotros, Dios mío. Todo enemigo que se haya levantado, Padre. Todo espíritu inmundo que se haya levantado, Señor. Destruye todo espíritu antagónico, Señor. Todo espíritu contrario, Señor. Y todo plan de las tinieblas, Señor, contra nosotros. Hoy tú lo derribas, Padre. Hoy tú lo destruyes, oh Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre maravilloso. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús, Señor amado. Obra, Dios mío. Obra, Dios de la gloria. Obra, Dios del cielo, aleluya. Obra, Dios de poder, aleluya. Santo, santo, santo. Santo, precioso Dios amado. Santo, precioso Dios de gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Todos los que están allí, Señor. En el Facebook, en YouTube, en la radio. Todos los que están colocando, Señor, sus peticiones. Hoy, bendito Dios, llénalos de tu presencia. Llénalos de tu poder maravilloso, Padre. Llénanos de tu gracia divina, Jesús. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llénanos hoy, Señor. Hoy necesito de ti, dígale. Hoy necesito de tu presencia. Hoy necesito de tu poder. Hoy necesito de tu gracia. Hoy necesito de tu gloria divina, Señor. Todos reciban, reciban, reciban la gracia de Dios. Reciban la misericordia de Dios sobre tu vida. Recíbelo ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Y eres bendecido para bendecir en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, mi amado hermano. En este día quiero compartir una palabra con todos mis hermanos. Vamos a recibir una palabra de mucha bendición. Escúchalo bien. Dios es hacedor de milagros. Los milagros son de Dios. El Señor obra en milagros, obra en prodigios. El Señor obra señales. El Señor obra maravillas. Sí, el Señor lo hace todo. Y todo lo hace a través de milagros. Sí, mi amado hermano. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un hecho sobrenatural que nosotros no lo podemos entender lógicamente. Eso es un milagro. Nadie puede entender que le diagnosticaron un cáncer ya terminal y oramos, clamamos a Dios y ni los médicos pueden entenderlo, ni nadie puede entenderlo, que esa persona, según la ciencia, iba ya camino de muerte, pero Dios hizo un milagro y lo sanó. Eso es un milagro. ¿Cómo así? Si la estadística muestra que las personas que les da esto se mueren todas. No, un momento. Eso es la estadística. Pero Dios dice otra cosa. Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre toma la decisión. Dios, la vida y la muerte están en las manos de Dios. Dios es el que da vida y el que quita vida. Dios es el que lo hace todo y lo tiene todo controlado en el nombre de Jesús.
Así que los milagros de Dios son ellos. Alguien decía, mire, por ejemplo, su hija o su hijo le dicen a alguien, le dio esta enfermedad y las consecuencias van a ser estas, estas y estas, y él va a quedar parapléjico, qué sé yo. No, si le creemos al Señor, entonces allí ocurre un milagro. Un milagro es que eso no iba a ocurrir. Eso, ¿cómo así? Yo no puedo creer que eso vaya a ocurrir. Pues ocurre, porque Dios lo hace. Cuando estamos hablando ya de Dios, estamos hablando en otros niveles. Estamos hablando de otros términos. Cuando estamos hablando de Dios, Dios es el que tiene siempre la última palabra. Porque Dios creó los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Y si Dios creó la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos, así que Dios tiene suficiente autonomía para transformar lo que Él hizo y hacerlo en una forma sobrenatural. Inclusive, Dios tiene toda autonomía para coger las reglas naturales y cambiarlas. Punto. Así de sencillo. Es Dios. Estamos hablando del Creador. Estamos hablando del que creó todo, el que lo hizo todo. Estamos hablando del que te dio vida a ti y el que me dio vida a mí. No estamos hablando de un Dios de palo ni de yeso. No estamos hablando de un Dios de papel. No estamos hablando de un Dios puesto en la pared, de un Dios hecho de leña o de madera o de oro o de plata. No, estamos hablando del Dios que creó el oro y la plata. Estamos hablando del Dios que creó la madera. Estamos hablando del Dios que creó el mundo, el universo. Estamos hablando de ese Dios poderoso que está en tu vida, que está en mi vida. Estamos hablando de ese Cristo maravilloso, aleluya, en el nombre de Jesús, que vino a morir en la cruz del Calvario, que se despojó a sí mismo de su deidad, pero que resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Y hoy está sentado al lado del Padre, está gobernando Jesús, su Hijo amado. Oh Dios mío, Señor, nuestro Salvador. Y ha enviado el Espíritu Santo sobre tu vida, para que tú vivas una vida llena de poder y de bendición en el nombre de Jesús. Para que tú vivas una vida ungido por el Espíritu Santo, dirigido, controlado por el Espíritu Santo de Dios, lleno de la gloria de Dios, lleno del poder de Dios, y puedas disfrutar las maravillas, las grandezas y las proezas del Dios de la gloria, que fue el que te puso en esta tierra. Los milagros de Dios sí existen, y los recibimos a diario, y vas a recibir más y más milagros en la medida en que creas que Dios es hacedor de milagros. Yo creo que Jesús hace milagros y hoy va a hacer milagros. Y hoy va a venir milagros sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, si tú lo crees. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, aleluya, capítulo número 5, versículo número 12, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con él rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aleluya. Esto es muy lindo. Mi amigo y mi amigo.
Un buen día, un leproso, sí, vino y se presentó ante Jesús. Estaba lleno de lepra. La lepra era una de las enfermedades más miedosas, digámosle así, de la época de Jesús. Ahora, bueno, ya los científicos, Dios le permitió a los científicos, Dios le permitió a la ciencia, Dios le permitió, el Señor Jesucristo le permitió a los hombres de ciencia encontrar una cura, un remedio para la lepra, sí, producida por un bacilo, el bacilo de Hansen se llama. Y Dios le permitió a los hombres de ciencia descubrir el bacilo, descubrir el tratamiento, y ahora los hombres tienen un tratamiento, ya hay un medicamento creado por el hombre, pero por permiso de Dios, Dios les permitió a los hombres de ciencia sacar un medicamento para curar la lepra. Pero en los tiempos de Jesús todavía no había medicina para tal enfermedad. Y la gente moría de lepra y moría en la peor de las condiciones. Porque la lepra era una enfermedad catastrófica y penosa. De tal forma que por su alto nivel de contagio, las personas terminaban en el destierro, terminaban desterradas, viviendo las peores condiciones, apartados de la sociedad, apartados de la misma ciudad, apartados de sus familiares, apartados de todos sus amigos y viviendo en un lugar donde lo destinaban para los mismos leprosos. Sí, completamente destinado a la soledad, al destierro, a inclusive nada más y nada menos, mi amado hermano, que a el vituperio, el mismo escarnio, todas estas cosas. Tremendo lo que vivían los hombres y las mujeres en esa época. Pero un buen día vino un hombre con lepra a Jesús y se presentó ante el Señor. Y el Señor le preguntó, le dice la palabra del Señor, que se postró con el rostro en tierra y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Mire lo que le dijo el leproso. Y el Señor, por supuesto, le dijo: quiero, sé limpio. Tú le podrás decir hoy a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes restaurar mi hogar. Pues Dios te va a decir: quiero restaurar tu hogar, quiero restaurar tu casa, quiero restaurar tu familia, quiero restaurar tus hijos. Sí, el Señor, tú le puedes decir al Señor: Señor, yo quiero, si tú quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Pues quiere, este cáncer, esta enfermedad de muerte, pues quiere. Él quiere hacerlo, solo que tú tienes que creerlo, créelo, Él lo hará. Todo el que se acerca a Jesús con una necesidad sale satisfecho. Todo el que se acerca a Jesús con un problema sale con el problema resuelto. Todo el que se acerca a Jesús, todo el que le implora a Jesús un milagro, sale con su milagro, recibe el milagro de Dios. Todo el que necesita de la intervención divina de Dios, Dios lo hace, Dios le responde en el nombre de Jesús. Mi amigo y mi amiga, estamos hablando de un Dios poderoso, estamos hablando del que hizo y todo lo que hay y lo que existe. Lo hizo de lo que no se veía. Estamos hablando de un Dios de poder. Estamos hablando de un Dios maravilloso que todo lo puede.
Aleluya. Estamos hablando de Jesús, que todo fue hecho por Él y para Él, dice la palabra. Estamos hablando de que tiene poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Estamos hablando de ese Dios poderoso que no soporta la ruina, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la angustia, ni la tristeza, ni la maldición. Estamos hablando de ese Dios grande y poderoso que no soporta nada de ello. Y que por el contrario, la enfermedad la cambia por sanidad. La ruina la cambia por prosperidad. La maldición la cambia por bendición y lo hace en una forma sobrenatural. Estamos hablando de ese Dios grande y poderoso que ha enviado su Santo Espíritu para ejecutar obra de poder aquí en la tierra. Estamos hablando de ese Jesús hermoso y maravilloso que hizo grandes milagros mientras estuvo aquí en la tierra en condición de hombre. Estamos hablando de ese Jesús que sanó a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Ese hombre que sanó la suegra de Pedro en una forma sobrenatural. De ese hombre que sanaba a muchos por la tarde y por la mañana cuando se agolpaban y lo seguían las multitudes. Estamos hablando de ese Jesús de Nazaret que hizo el milagro de los peces y la multiplicación de los peces y los panes. Estamos hablando de la curación del hombre que curó un leproso, pero que también después curó a 10 leprosos que venían por el camino. Estamos hablando de ese Jesús de Nazaret que sanó a la criada, que sanó al criado de un centurión y también resucitó la hija de Jairo. Estamos hablando de ese Jesús que sanó a aquella mujer que 12 años padecía de flujo de sangre. Estamos hablando de ese Jesús poderoso, humano, pero también divino, aleluya, que resucitó al hijo de la viuda de Naín. Estamos hablando de ese Jesús que calmó la tempestad. Estamos hablando de ese Jesús que convirtió el endemoniado de Gadareno en un hombre cuerdo, cambiado y transformado de bendición para la sociedad. Estamos hablando de ese Jesús hermoso, bello, precioso, que sanó al hombre que tenía una mano seca. Estamos hablando de ese Jesús que anduvo sobre la mar. Estamos hablando de ese Jesús hermoso, aleluya, que hizo muchos milagros en Genezaret, en Galilea, aleluya, en Bethsaida, curó un ciego. Estamos hablando de ese Jesús que en una forma sobrenatural, oh Dios mío, sanó al hombre hidrópico, sanó a ese joven epiléptico, sanó y curó a muchos ciegos en Jericó. Estamos hablando de ese Jesús que profirió palabra y la higuera se secó. Estamos hablando de ese Jesús, de ese maravilloso, maravilloso Dios, maravilloso y eterno Dios de gloria. Estamos hablando de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de que el mismo Jesús que estuvo allí y hizo todos esos milagros. Dice la palabra que hizo muchos más milagros, tantos, tantos que ha hecho, que todos los libros que se han escrito en la humanidad no cabrían los milagros y los prodigios y las señales que Él ha hecho allí en esos libros. Mi amigo y mi amiga, no estamos hablando de un Dios de pan, de un Dios inventado por los hombres. Estamos hablando del Dios de la gloria que creó al hombre. Aleluya.
Así que vamos a creer en el Señor. Y vamos a orar en esta hora. Vamos a presentarnos ante Dios. Y vamos a orar, a clamarle a Dios. Porque si de algo estoy seguro y tengo fe, es que la Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Es que la Biblia dice, me invocarás y yo te responderé. Así que vamos, mujer, vamos, varón. Aquella mujer que necesita una sanidad, aquella mujer que está pasando momentos difíciles porque su hijo de escasos 3, 4, 5, 6 años ya muestra unas connotaciones de rebeldía. Oh Dios mío. Y es atormentado por espíritus inmundos. Ese niño se sanará. Se libertará ahora en el nombre de Jesús. Estamos hablando de aquella mujer que tiene temores y desesperos porque su hogar está a punto de destruirse. Pues ese Jesús va a restaurar ese hogar. Ese Cristo maravilloso, el Cristo de la gloria, el Cristo que tú y yo conocemos, va a romper ataduras y maldiciones en esta mañana. Estamos hablando de aquella mujer que está pasando un momento de dolor porque le han diagnosticado una enfermedad, tal vez grave, de muerte. Pero también sabemos que Jesús hoy va a obrar. También sabemos que Jesús va a quitar esa enfermedad de muerte de tu vida. Jesús te sana. Jesús te liberta. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si el diagnóstico está dado, Jesús puede sanar. Jesús puede liberar. Jesús va a quitar esa dolencia de tu vida. En el nombre de Jesús, estamos hablando a aquel hombre o aquella mujer que está y ha vivido en los últimos días bajo depresión, bajo angustia, bajo temores y no tiene paz ni para entrar ni para salir. Dios va a romper esa atadura. En el nombre de Jesús, levante sus manos al cielo. Padre de la gloria, hoy alabamos tu nombre, Jesús. Hoy exaltamos tu nombre, poderoso Rey amado. Poderoso Dios del cielo, vamos, preséntese. Póngase en las manos de Jesús. Literalmente póngase en las manos de Jesús. Y dígale, Señor, aquí estoy, oh Dios de gloria. Aquí estoy, oh Dios del cielo, alabando tu nombre, Jesús. Exaltando tu nombre, poderoso Rey. Poderoso Dios del cielo. Poderoso Dios amado, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre glorioso de mi Cristo Jesús, Señor, glorifícate, Padre, glorifícate, poderoso Dios, y obra milagros y prodigios en esta hora. Obra milagros y prodigios en esta mañana, Señor, en este devocional, Dios mío. Hoy, bendito Dios, te pedimos que desciendas tu gloria poderosa, Padre. Que desciendas tu gloria poderosa, Dios del cielo, sobre cada uno. Aquella mujer, aquel varón que ha sido diagnosticado con una enfermedad de muerte, Señor, obra un milagro en él. Obra un milagro en la vida de este varón. Obra un milagro en la vida de esta mujer, Dios mío, y sea sanado en el nombre de Jesús. Extiende tu mano poderosa, Padre, y quita esa enfermedad ahora, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Desciende tu gloria poderosa, Padre. Quita ese cáncer, quita esa enfermedad de muerte, Padre. Quítala ahora, bendito Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús se va la maldición. Se va esa desgracia. Se va, los enfermos son sanados ahora. Enfermedades de muerte se van de los cuerpos ahora. Toda enfermedad se va de ti ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret.
Oh Dios mío, se va esa potestad maligna, se va esa enfermedad, se va de tu cuerpo ahora. Quedas sana, quedas libre en el nombre de Jesús. La Biblia dice, yo les traeré medicina, los curaré y les daré abundancia de paz. La Biblia dice que por la llaga de Cristo somos sanados. Así que reciba, reciba la sanidad divina. Reciba la liberación, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Obra, Dios mío, obra, Dios de la gloria. Haz ese milagro en ese hogar. Padre de la gloria, aquella mujer que necesita un milagro para restaurar su familia, su hogar. Un milagro para rescatar sus hijos. Bendito Dios. Tócale. Ministrale, Dios del cielo. Y está hecho. Tus hijos son rescatados de las drogas. Tus hijos son rescatados de ese camino equivocado en David. Tu familia es rescatada y es restaurada para la gloria del Señor. Señor, obra un milagro poderoso en las finanzas de quien y todos los que estamos haciendo este devocional. Señor, obra poderosamente en cada uno. Obra poderoso Dios. Señor, y provee ese milagro financiero. Se rompe esa ruina. Se rompe esa escasez, se rompe esa potestad maligna ahora en el nombre poderoso de Jesús. Se va esa maldición en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Alabamos tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, poderoso Rey. Gracias, Jesús. Gracias, mi amado Señor. Gracias, amado Jesús. Solamente levanta tus manos al cielo y recibe. Recibe la bendición de Dios. Recibe esa unción poderosa. Recibe esa unción de gloria ahora, ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Reciba la gracia divina. Reciba la unción de Dios. Reciba ahora el toque de Dios para tu vida. Los milagros vienen de parte de Dios. Y hoy los recibes en el nombre de Jesús. Hoy los recibes en el nombre maravilloso de mi Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Aquella persona que llevaba tiempo buscando un empleo. Y hoy, en el nombre de Jesús, en una forma sobrenatural, Dios te provee ese empleo. Te va a llevar al lugar donde Él sabe que allí está el empleo para ti. Te va a llevar en una forma sobrenatural. En el nombre de Jesús. Hoy van a ocurrir cosas maravillosas. Y esta semana van a ocurrir cosas poderosas en tu vida. Porque eres un hijo de Dios. Porque eres una hija de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Y los milagros. Tú crees en ellos. Y ocurrirán. En el nombre de Jesús. Todo lo resolverá Dios en una forma sobrenatural. Alábalo y dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Espíritu Santo, fluye. Oh Espíritu de Dios, desciende ahora. Oh Espíritu de Dios, obra ahora mismo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Mi amado hermano, usted está muy bendecido. Usted está muy bendecida. No vaya a botar la bendición. La unción de Dios va contigo. Y este día y esta semana que está comenzando será una semana de gloria y de bendición para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a recibir más y más bendiciones
cada momento de este día y esta semana para la gloria del Señor. Recuerda la ordenanza que Dios te dio hoy y recuerda la promesa. Vamos a disfrutar de la bendición grande del Señor este día y esta semana que ha comenzado para la gloria del Señor. Aleluya. Bien, mi amado hermano, quiero saludar a mis hermanos, decirle a todos mis hermanos que han diezmado, que han ofrendado y que dan sus ofrendas, bendiciones para todos. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Gloria al Señor, los que llaman al 315-498-1261 para dar su diezmo, su ofrenda para la radio, les bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Grande es el Señor que nos da las bendiciones. Así que esa provisión que tú das para la obra del Señor se convierte en bendición porque es tierra fértil. La emisora, la voz de Dios y la iglesia, amamos su presencia, es tierra fértil donde tú siembras para la gloria del Señor. Gracias. Tú puedes llamar al 315-498-1261 y ahí te dirán cómo sembrar para la gloria de Dios. Aleluya. A través del WhatsApp, a través de las cuentas. Los hermanos que consignan las cuentas, por favor, envíen su nombre y su, a través del WhatsApp y su número de cédula, como también su el recibo de la consignación o la transferencia. Es muy importante como un comprobante de ingreso para nosotros. Bien, mi amado hermano, este día vamos a hacer lo bueno, lo noble, lo puro, lo que es de Dios, y vamos a disfrutar de las bendiciones grandes. Bendiciones para todos. Les habló su pastor y amigo Rosenberg Olivares Herrera. Que Dios les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y de recto corazón, ciertamente luego se levantará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado muy grande será. Devocionales del poder.